Detrás de todo futbolista también hay una persona. Cristian Cueva es un ser humano incomprendido en una sociedad llena de prejuicios. Solo aquellos que lo conocen desde pequeño podrían revelarnos quién es y cómo es fuera de las canchas el verdadero Cristian Cueva. Cristian era un chico inquieto, le gustaba muchísimo el fútbol, no dejaba de entrenar, no dejaba de estar con la pelota en todos los días. En un tiempo vivió en la universidad, entonces como que se sentía muy triste, entonces de un momento a otro su picardía hizo que llegue acá. ¿Por qué? Porque jugábamos los partidos en Bidú, entonces pasábamos cerca por acá y siempre me decía, profe, ¿cuándo me invita a almorzar? Usted nunca me invita a almorzar a su casa hasta que llegó un día, un fin de semana, y se quedó. La San Martín fue su primera casa futbolística, logrando dos títulos nacionales con apenas 18 años. No se chupaba ante nadie, es decir, a pesar de su tamaño, se enfrentaba a jugadores de muchísimo más nivel, muy, muy temperamental en la cancha para poder demostrar su valía. Y eso le ha servido seguramente para que lo hayan visto y ya ha pasado por varios países, ¿no? Yo creo que ya es un exitoso en ese sentido. El paraguayo Roberto Ovelar y el argentino Pepe Díaz fueron sus compañeros en el club de Santa Anita y a la distancia nos contaron algunos detalles de la promesa que se hizo realidad. Tuve el agrado de compartir habitación con él también. O sea, yo estaba solo en mi habitación ahí en la universidad. Entonces me apareció un día y como tipo anécdota se instaló y le dije que si se podía buscar otra habitación, que no le iba a aguantar a él. Por su forma de ser, me dice, no, viejito, déjame que me quede contigo, que yo te bailo, te hago todo lo que tú quieras. Así me hizo reír, la pasamos re bien. Siempre mostraba talento, así que era bueno, o sea, siempre fue bueno. Yo no sé, yo sé que él tenía muchos problemas, creo que venía de una ciudad que era muy, de muy bajos recursos, muy pobre. Ser futbolista profesional no es fácil porque tiene que pasar por muchas cosas y tiene que tener una mentalidad fuerte, porque imagínate, la gente siempre te tira para abajo. Esa fortaleza hizo que Cueva lleve su talento a países como España, Chile, México, Rusia y Brasil. Bueno, el jueves invitamos a todos sanpaulinos que viven acá en la Florida, sanpaulinos peruanos, argentinos, uruguayos, bueno, para concurrir al partido, primer partido del año, debut de Rogerio y bueno, también debut del equipo, lo esperamos el jueves. ¿En el estadio? ¿Cómo era el estadio? Stage. Ya lo sabe, nos esperamos. Todos juntos. Esperamos ahí. Entonces, dale. Vamos arriba. Siempre ha sido Cristian un chico muy cariñoso. A veces la gente no sabe, muy cariñoso, muy, muy de estar pegado a uno, de abrazarte, de darte un beso, muy juguetón. Y que no diga que acá aprendió a bailar porque no conocía la salsa, todo era Marisol para él. Entonces, bueno, y es verdad que yo lo felicito que hasta ahora él es muy, sus raíces las tiene muy claras, ¿no? No le ha cambiado eso, entonces eso se llama identidad. La selección nos ha dejado imágenes memorables de Cueva en las eliminatorias y en el Mundial de Rusia. Según sus formadores, el respaldo del Tigre Gareca ha sido vital en su carrera. No creo que Cristian sea un chico que se sobón o simplemente ha tenido la hidalguía de escuchar a un maestro del fútbol como es el profesor Gareca y ha aplicado lo que le ha dicho. Y yo creo que un momento fue cuestionado Gareca porque seguía con Cristian, como con algunos otros jugadores, ¿no? Pero los resultados están, fuimos al Mundial, estamos segundos en Sudamérica. Gracias a una invitación de Cristian, Orlando Lavalle estuvo hace poco en Brasil, donde pudo comprobar algo muy gratificante. Allá en Brasil, Cristian es muy admirado.
Hemos tenido oportunidad de ir a caminar a unos malls, a cenar en la noche, y tiene mucha aceptación de la gente. Íbamos a un mall que es frente de su casa, ¿no? Entonces la gente lo paraba para tomarse una foto y todo, ¿no? Y yo le digo, ¿estás agrandado? Tranquilo, yo soy CC. Ah, CC. CC10, o sea, Cristian Cueva 10, ¿no? Pero allá le dicen CC, en realidad, los compañeros. Y como no podía ser de otra manera, el profe Lavalle regresó de Brasil con un recuerdo muy especial, luego de verlo en acción ante Palmeiras. Bajó del bus, ¿no? Salió del estadio y me la entregó, ¿no? Me dijo, viejo, este es tuya, ¿no? Entonces, un bonito recuerdo de un partido que lo pude ver, que me emocioné mucho porque de ver al chico que corría, pues, ¿no? En las canchas de San Martín o no, en las canchas de que jugaba menores, verlo jugar en un nivel tan importante como el de Brasil, me llena también de orgullo, como lo tendrá el orgullo de su familia y sus padres. El subcampeonato de América es el logro más importante de Cueva a nivel de selecciones. Luego de la final contra Brasil, los teléfonos de Aladino no paraban de sonar. Terminado el partido, le escribí y él contestó rápidamente, donde le decía que lo felicitaba por el resultado, y él me contesta, pero yo quería, papá, me dice, yo quería ser campeón. Sí, le digo, pero ha sido un mundial y eres su campeón de América. No digo con eso basta, eres mucho más que muchos jugadores y todos los que están, y muchas gracias por lo que han hecho por el Perú. Por ejemplo, la otra vez ahí yo tengo un video, pues, ¿no? De ellos estaban yendo a la Copa América con Yotun, que también lo conozco muy pequeño, también, ¿no? Y ahí me vacilan, no te digo que me toman el pelo porque no es, pero me vacilan. Alejado de los estadios, el Cueva que se deja ver en las redes sociales ha generado y seguramente seguirá generando una serie de críticas. Yo no me meto en la vida personal de nadie, porque me parece que eso, hay peores, como dicen que soy cura, voy a decir algo, ¿no? El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Yo he visto a muchísimas personas que están frente a un micrófono y que obviamente nadie los graba a ellos. Somos seres humanos, ¿no? Hay momentos de bueno, eso es su descanso, pero hay que tener también un poquito de cordura, porque hay niños, ¿no? que lo siguen. Yo creo que él sabe de eso, ya se ha conversado ese tema. Él está consciente porque, bueno, a veces se sataniza mucho las cosas, ¿no? Pero hay que cuidarse, ¿no? Porque son personas públicas, ¿no? Son imagen. Y precisamente el centro formativo de las divisiones menores de la San Martín, que está ubicado en Puruchuco, luce los rostros de Cueva y Galese en sus paredes. La idea es que los chicos sepan que ellos llegaron de la misma edad que ellos y que todo es viable, trabajando, esforzándose, estudiando y entrenando como debe ser. Miguel, ¿has visto el mural de Cristian Cueva y de Pedro Galese? ¿Te gustaría ser como ellos? Sí. Me parece muy bien porque así esto nos, como que nos da más alegría para seguir nuestros sueños y seguir haciendo más grandes cada vez. Cristian Cueva dejó la concentración del Santos por un tema familiar. Según Alberto Macías, este acontecimiento lo debería invitar a la reflexión. Hoy día nos hemos comunicado porque hoy día su señora ha dado a luz una niña. Ha nacido antes de tiempo, entonces seguramente está en incubadora, pero es un nuevo reto para él, es el mensaje, ¿no? Dios te ha regalado hoy día un ser humano al cual tienes que querer y cuidar. Así que no dejes de preocuparte por tu familia. Consolidarse en el fútbol brasileño es el primer paso para volver a España. Ese es el máximo deseo de Cuevas.